Sí, eso va mutando y también usted verá mujeres atracando y ya no lo harán después en moto, sino en taxi o en bicicleta. Esas son situaciones. En video quedó grabado el momento exacto donde unos delincuentes se bajan de un vehículo de servicio público tipo taxi y roban a mano armada en un local comercial. El hecho ocurrió en el sector de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabana. Seguimos caminando aquí en el barrio 7 de Agosto, un barrio muy querido de todos los vallenatos, un barrio que tiene muchas necesidades en el tema de los prediales, está toda la comunidad está afectada, hay que hacer una revisión minuciosa porque la capacidad de pago no la tienen, la gente se ha empobrecido, no hay empleo, hay muchas mujeres desocupadas en las casas que no tienen oportunidades de emprendimiento. Le vamos a ofrecer a Valledupar a 2.190 mototaxistas la capacidad de ser emprendedores, pero va a haber una franja importante de 3.800 mujeres que van a tener las posibilidades de hacer emprendimiento para que tengan ingreso, esas madres cabezas de hogar. Y además vamos a revisarle para que haya facilidad de pago al predial que está afectando al 7 de agosto.